Hola, mi nombre es Cecilia y soy de la costa norte de nuestro país. ¿Quién no ha visitado alguna vez o oído hablar de Tumbes, Piura, Lambayeque o La Libertad? En estas regiones se desarrollan importantes actividades económicas. Ahora que estás pensando en tu futuro, ¿sabes cuáles son las oportunidades que te ofrecen estas regiones? En la costa norte de nuestro país son muchas, y aquí te muestro algunas. Agricultura. A lo largo de nuestra costa norte podemos observar una infinidad de recursos primarios aprovechables. Por ejemplo, las grandes extensiones de terreno destinados a la producción agrícola permiten que se desarrollen importantes cultivos, como el espárrago, frijol, algodón, arroz, limón, entre otros, que luego son comercializados a los mercados nacionales e internacionales. Industria. Estos productos agrícolas vienen siendo aprovechados por importantes empresas agroindustriales que dan trabajo a un gran número de la población. Aquí se necesita mano de obra calificada que participe de las diferentes etapas del proceso productivo, como la selección, el procesamiento, empaque y distribución de productos agroindustriales. Otros recursos que son aprovechados para la industrialización son los recursos marinos, insumo indispensable para la fabricación de harina y aceite de pescado. Finalmente, tenemos una de las principales plantas de refinación de petróleo, la cual representa una fuente de trabajo importante para la población. Transporte, almacenamiento y comunicaciones. El desarrollo de la manufactura requiere un gran soporte en transporte, almacenamiento y comunicaciones. Por ello que en la costa norte encontramos aeropuertos, puertos y carreteras que facilitan el traslado de los productos hacia los principales mercados. También existen cadenas de almacenamiento de productos destinados a la exportación. Además, esta actividad de transporte es apoyada por la gran movilización interregional de personas que existe, quienes en su mayoría son comerciantes y viajan por razones de trabajo. Comercio. El comercio es otra actividad que ha tenido un crecimiento importante. Muestra de ello es el número de empresas de distribución y comercialización, así como la presencia de centros comerciales y tiendas por departamento. Este movimiento comercial ha significado en los últimos años una fuente de trabajo considerable. A esto se le suma el flujo comercial en la frontera entre el Perú y el Ecuador. ¿Y qué más nos ofrecen estas regiones? Turismo y servicios. Estas regiones cuentan también con importantes atractivos naturales e históricos que las ubican como un importante centro turístico. Incluso a nivel internacional, estos lugares son el atractivo de todo buen turista que guste del sol y de la buena comida. En los últimos años, la oferta de servicios turísticos se ha incrementado, y con ello los puestos de trabajo. Hay una inversión importante en restaurantes y hoteles que busca atraer a más visitantes. Además, promocionan la práctica de deportes de aventura, paseos por deslizadores, lanchas, caballitos de totora y el surf. Ello ha significado oportunidades laborales importantes para un segmento de la población. ¿Te fijaste? ¿Cuántas oportunidades existen en las regiones de la costa norte que podrías aprovechar? Y no son las únicas. Ahora que ya lo sabes, hay otra cosa que deberías hacer. ¡Capacitarte! Si vives o piensas trabajar en Tumbes, Piura, Lambayeque o La Libertad, busca información sobre las carreras universitarias, técnicas u ocupacionales que existen, especialmente aquellas relacionadas a las actividades que hemos visto. Así como ustedes y yo, hay muchos jóvenes, hombres y mujeres, a lo largo de nuestro país con grandes posibilidades de desarrollarse profesionalmente y a la vez ayudar al crecimiento de su región. Simplemente fíjense bien qué es lo que necesita su región. Busquen orientación, capacítense o creen su propio negocio. ¡Sean emprendedores! ¡Ojo! Si requieres mayor información, visita esta página web www.mintra.gov.pe/orientacion-vocacional. Todos unidos ayudamos al desarrollo de un Perú mejor.